وننتقل بالكلمة uh, 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 والصوت إلى الاستديو، ولكن نستمع الآن إلى تيم ميرلب. تين ميرلب. Last opportunity I think was really dangerous but in the last 500 meters uh, yeah found uh, the good spot and uh, I go again from far on and today was enough. What made you choose uh, the left hand side of the road? <laughs> uh, we did a recon of it uh, already know before it was. Uh, gonna be really hectic, and yeah, like the last days again, uh, really hectic. And uh, well, we find a good way, and uh, you need uh, a bit of luck here. Uh, now you know about the green jersey. You said yesterday, the best way would be to win the stage. Here yeah, you are. Uh, I don't know. I have uh, already enough points. Uh, You'll see. Because Remco, maybe if you go for it, <laughs> I don't know how many points you have. Thank you very much. Tim Merlier, aquí vemos la forma en que ganó este ciclista del Gris Step. Ahí podemos ver una lucha que tuvo el corredor del Movistar con otro ciclista, Fernando Gaviria, donde van hombro con hombro. Y Tim Merlier, que está en punta, ya ahí se ve que está atacando. Y más nadie ha atacado, solamente mantienen su velocidad, pero él ya está esprintando. Por eso es que saca la ventaja. Y que en este momento él se encuentra sprintando. Ahí ya vean. Toda la luz que ha podido sacar. Al segundo corredor. A San Bene. Y ahí está. Lo vemos ya. Listo para cruzar la meta. Y ganar la etapa. San Bene lo intentó, pero no pudo. Fue el que más se le acercó. Así ha quedado la. Etapa 6, la general de la etapa 6, Tim Merlier, 3 horas, 41 minutos, 12 segundos. En la segunda casilla entró el corredor Sam Bennett. Tercero para Dylan Grenewegen. Cuarto para Olaf Coy. Quinto para el colombiano Fernando Gaviria, que, me aparece, que, que, que en mi parecer, eh, en la, a la hora del embalaje del sprint, estaba muy atrás, muy atrás Fernando Gaviria. Y fuera de eso tuvo esa pequeña lucha ahí, hombro con hombro con otro ciclista. Y ya cuando quiso sprintar, ya Tim Melier, a rato había ya hecho el ejercicio de, de sprintar y sacó la ventaja y el Colombiano no pudo por esa razón. Sexto lugar para Arvid de Kley. Séptimo para Sam Welford. Octavo para Herbert. Noveno para Emils Leipzig Y décimo para Phil Bauhaus. Vamos a ver cómo va la general. Aquí está. <coughs> Renko Benepol sigue de líder. 19 horas, 55 minutos, 40 segundos recorridos hasta la etapa número 6. Lucas Platt. Es segundo, ya pasó de estar a 7 segunditos, ahora está a 9 segundos. Pello Bilbao en el tercer lugar, ahí está en el podio. Pello Bilbao a 13 segundos, ojo. Está a 13 segundos del primero que es Renko Bennepol, pero está solamente a 4 segundos de Lucas Plagg. Para que pueda haber cambios ahí en el podio. Si sí, no se ponen las pilas los ciclistas, ya que están ahí Renko en el primer lugar, Lucas Plas en el segundo. Y bueno, Peugeot Bilbao está ahí, pero él, él quiere intentar a ver el segundo lugar por lo menos. Cuarto para Stefan de Boe. Está 1-3, ya se está un poco retirado. Quinto para World, World, waterpoles Será Pols Dice ahí Waterpool. Sexto para Haram Van Hauk, a 1 minuto 12. Séptimo para Andreas Lenesun a 1-12 también. Octavo, atención Colombia, para Inde Rubio a 1-13. Noveno para Jorge Stenhausen a 1-13 también. Y cerrando el 10 el británico Adam James